Passem al segon punt de l'ordre del dia, presa en consideració de la proposició de llei integral de la Generalitat per a la igualtat efectiva de persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere a la Comunitat Valenciana, presentada pel grup parlamentari socialista. Per al torn a favor i en representació de l'esmentat grup, té la paraula la il·lustre diputada Pilar Sarrión. Sí, té la paraula. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero agradecer la presencia hoy aquí tanto a los representantes de la Secretaría LGTB del PSPB-PSOE de la provincia de Valencia, de quienes partió la iniciativa, como de todas las personas que han colaborado en esta proposición de ley que hoy presentamos, representantes del colectivo Lambda, del Grupo de Familias Gays y Lesbianas Galés y representantes de los grupos LGTB de UGT y Comisiones Obreras. También me gustaría remarcar hoy aquí que esta iniciativa que presenta, esta proposición de ley que presenta el Grupo Socialista, no es una proposición de ley única y exclusivamente de este grupo. Nosotros pusimos los medios y yo hoy voy a poner la voz de todos esos movimientos LGTB que llevan años de lucha y piden tener una ley específica de derechos y contra la discriminación. Esta ley que hoy el Grupo Socialista trae a estas Cortes habla de derechos humanos, solo derechos humanos. Y lo digo porque hay señorías del Partido Popular que supongo que son las que más reticencias u obstáculos pueden poner a la tramitación de esta proposición de ley. Obstáculos que ya se han hecho patentes en cuanto a su tramitación. Hemos visto que teníamos dos criterios, el primero fue favorable, el segundo fue desfavorable. Sinceramente, no lo entendemos y por eso pedimos hoy aquí explicaciones. Esta proposición de ley lo que trata es de cubrir esa laguna normativa que creemos que existe a nivel autonómico y queremos también que se complemente la legislación existente tanto estatal como europea. Vamos a hablar de esa legislación. Tenemos una resolución de 8 de febrero del 94 del Parlamento Europeo sobre igualdad de derechos de los homosexuales y lesbianas de la Comunidad Europea, sobre la igualdad jurídica y contra la discriminación de gays y lesbianas. Tenemos otra resolución del Parlamento Europeo sobre la homofobia en Europa, del año 2006, que pide a los Estados miembros que tomen medidas para luchar contra la discriminación por razón de orientación sexual y que proteja a las personas LGTB contra las expresiones de odio homófobo y contra la violencia. Existe una directiva, la Directiva 2078 del Consejo de Europa, referente a la no discriminación del lugar de trabajo. Pero no fue en España hasta que llegaron los gobiernos de izquierdas, gobiernos del PSOE, cuando se empieza a legislar sobre derechos humanos, sobre estos derechos LGTB. Así, en el 95, el Código Civil, en su artículo 510, ya recoge como circunstancias agravantes los comportamientos que demuestren agresión contra la orientación sexual. Y en 2003, la llamada Ley de Igualdad. En 2005, con la Ley 13/2005, se modificó el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, una ley que, si no recuerdan mal, entró en vigor al día siguiente de su publicación, pero que también se llevó al Tribunal Constitucional, igual que la llamada Ley de Igualdad, la 3/2007. La Ley 14/2006 sobre técnicas de reproducción humana asistida. Y la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. Todas ellas leyes favorecedoras de igualdad que necesitamos mucho en estos momentos y en esta sociedad. Por lo tanto, y no voy tampoco a dejar las leyes autonómicas que se han hecho, nos hace falta legislar más allá. Legislar para reflejar lo que es la vida cotidiana en la normativa. Por eso tenemos el registro de uniones de hecho formalizadas de la Comunidad Valenciana del año 94. Y en 2001 y en 2012 se regulan todas las uniones de hecho formalizadas en la Comunidad Valenciana.
Si esto creen sus señorías que es suficiente, podemos decir alto y claro desde aquí hoy que no. No es suficiente. Es cierto que se ha recorrido mucho camino, pero también no es menos cierto que queda mucho más camino por recorrer. Y por esta razón es por la que hoy aquí presentamos esta proposición de ley. Por esta razón es por la que nos gustaría que fuese aprobada para su posterior tramitación parlamentaria, donde todos los colectivos y todos los grupos de esta Cámara pudiesen mejorar esta ley. Ley que no es ni única ni exclusivamente del Partido Socialista, una ley en que caben todos y pueden participar todos. Dudamos, lo digo desde esta tribuna, de que el grupo mayoritario, luego de los informes desfavorables o criterios desfavorables que tenga, pueda aceptar su tramitación. Y lo dudamos, ya que, como he dicho anteriormente, leyes de este calado han recurrido al Tribunal Constitucional. Los matrimonios igualitarios tardaron muchos años en que las personas que habían contraído no se sintiesen atacadas de que ese matrimonio fuese legal o no. Por suerte, son matrimonios legales los matrimonios igualitarios. Todos somos personas, todos somos iguales y todos debemos de tener los mismos derechos y garantías. Esta proposición no de ley que mi grupo presenta es una proposición de ley transversal, una proposición de ley que afecta a muchas parcelas de la vida cotidiana, el acceso al empleo, el trabajo por cuenta ajena, la educación en las primeras etapas de la vida, la universidad, la cultura, la comunicación, la publicidad, el deporte, la sanidad, los derechos de las familias LGTB. Ámbitos donde se produce una discriminación hacia las personas lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Y no nos queremos olvidar tampoco de las personas transexuales. Queremos que se las asegure un trato para que el trato que reciban sea con el nombre de género con el que ellas se identifiquen y que tengan las garantías necesarias tanto para el asesoramiento como para los posteriores tratamientos. Esta ley, en definitiva, hace un recorrido por todas las dificultades que sufren diariamente muchas personas LGTB. Pedimos que se ponga negro sobre blanco, que quede recogido normativamente y que se aplique, como en cualquier ley, el obligado cumplimiento. Un obligado cumplimiento regulado por sanciones. Sanciones como garantía a todos esos incumplimientos y que hagan que esta ley sea efectiva. En el campo de la educación, el primer campo donde los menores van a ver y van a educarse en lo que luego posteriormente va a ser la vida, queremos que se tomen medidas. Medidas que ya se propusieron con una PNL del Grupo Compromís en una comisión y quedó en nada. Nosotros hoy queremos que vaya más allá. Nosotros hoy queremos que eso que se ha quitado del currículum que el señor Bert no quería, de educación para la ciudadanía, donde existían los contenidos de diversidad sexual, queremos que se apueste por ese no silenciamiento de los menores que sufren esta discriminación. Y me voy a referir a un estudio, al estudio 2013 sobre discriminación por orientación sexual y o identidad de género en España. Aquí vemos los escasos niveles de denuncias y la discriminación en los centros de estudios cómo aumenta en los últimos años. El 76% de los encuestados, cuando se les pregunta si se sienten discriminados, dicen que sí. Y explican que el inicio del acoso escolar homofóbico suele ser muy temprano. No siempre coincide con el descubrimiento de la homosexualidad o la bisexualidad de alguien, sino que va asociado a comportamientos disconformes con lo que se espera de cada género. Y muchos son los que refieren experiencias de acoso desde los primeros años de escolarización. Pedimos que se legisle para que esto no ocurra. Pedimos que esta discriminación y estigmatización se acabe. Y para ello son necesarias medidas legales. No queremos ver cómo el 50% de las personas discriminadas lo fueron en un colegio o un instituto público. No queremos que en un 93% de los casos de discriminación provengan de los propios compañeros de clase o que un 27% de estos casos discriminatorios sean por parte de los docentes. Como tampoco queremos ver que solo el 16% de los menores que sufren discriminación se atrevan a denunciar o sepan los medios que tienen que utilizar. Nosotros esto no lo vemos normal. Espero que las señorías del PP tampoco lo vean normal. Tenemos que reflexionar el por qué esta discriminación aparece cada vez en edades más tempranas. Eduquemos en igualdad, en valores y en ciudadanía, que es lo que nuestra sociedad necesita. Nosotros solo queremos que hoy esta ley se pueda tramitar.
Esta ley se tramite para la igualdad efectiva de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en la Comunidad Valenciana. Me gustaría, además de pedirles a todos el voto favorable a la tramitación, que tengan en cuenta que las sociedades evolucionan, que no podemos quedarnos presos del pasado que ha marcado a fuego y que ha detenido e incluso matado a muchas personas por el solo hecho de querer ser libres, de poder querer y poder ser queridos. Esto no es un delito y hoy en día menos todavía. Pongámonos por una vez al lado de la ciudadanía que nos ha votado como representantes y por los que estamos todos en esta Cámara. Hagamos un proyecto de sociedad valenciana del siglo XXI donde esto no tengamos que tratarlo aquí y sea un tema de la sociedad, un tema regulado y que se pueda acabar con esta lacra. Y acabo agradeciendo a todas las personas que supongo que hoy votarán a favor de la tramitación de esta proposición de ley. Ojalá hoy fuese un día feliz para las personas que nos acompañan desde la tribuna. Ojalá hoy fuese un día feliz para tantas y tantas personas que necesitan vivir en una igualdad real y sin discriminación. Y para finalizar, citaré a Martin Luther King. Siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Porque tu verdad aumentará en el momento que sepas escuchar a los otros. Solo les pido eso, señorías, que sepan escuchar, que escuchen a los otros. Gracias. Gracias a vostè, senyora Sarrión. Per al torn en contra de la paraula, la il·lustre diputada, senyora Carmen Amorós. Señor presidente, señorías, en primer lugar también me van a permitir que dé la bienvenida a las personas que hoy están aquí de invitados de diferentes colectivos del LGTBI. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y vamos a ver, tal como decía la señora Sarrión, le agradezco su tono, vamos a ver si entre todos somos capaces de llegar a un consenso. Y yo voy a comenzar mi intervención diciendo que el grupo parlamentario al que pertenezco y yo misma estamos profundamente de acuerdo con cualquier iniciativa que promueva la igualdad entre las personas mediante acciones concretas que impulsen la no discriminación por ningún motivo. Ustedes presentan una proposición de ley que dedica su exposición de motivos y el capítulo 1 a fundamentar su necesidad basándose por ello en el principio de igualdad recogido en los artículos 8 y 10 de nuestro Estatuto de Autonomía, pero que no recoge ningún mandato específico para la tramitación de una proposición de ley integral específica en esta materia. Un Estatuto de Autonomía que, como ley orgánica, lógicamente responde a los principios y derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución. Así, el artículo 14 del texto constitucional recoge como derecho fundamental el de igualdad en derechos y deberes sin que quepa discriminación por ninguna circunstancia o condición. Por tanto, no cabe discriminación por razón de sexo ni de orientación sexual. Ahora bien, el principio de igualdad por sí mismo no es suficiente. Así, cuando por las circunstancias que sean determinadas personas han sufrido desigualdad, no basta con proclamar que son iguales al resto, sino que es necesario prestar un especial apoyo para que esa igualdad se alcance lo más rápidamente posible. Es lo que conocemos como medidas de discriminación positiva o de acción positiva, como recoge su proposición de ley. Medidas que están contempladas en la Constitución española cuando, en su artículo 9.2, establece que serán los poderes públicos los encargados de remover los obstáculos que impiden o dificulten la libertad y la igualdad. Hasta aquí creo que estamos todos y todas de acuerdo. Ustedes utilizan la vía del Estatuto de Autonomía y yo de la Constitución española para evidenciar que ya en nuestra norma fundamental se recoge el principio de igualdad y la obligación de los poderes públicos de eliminar los obstáculos que la dificulten. Ahora bien, ese mismo artículo 9.2 de la Constitución establece que los poderes públicos tienen que facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
Igualmente, como ustedes saben, señorías, el Pleno del Consejo acordó en su sesión del pasado 17 de octubre la retirada del criterio favorable remitido al Scorch en aras de evitar posibles conflictos de competencias con el Estado en los que la propuesta de su partido incurre. Pero no hay dos criterios, señora Sarrión, solo hay uno, porque usted decía de que habían dos criterios, solo ha habido un criterio del Consejo. Bien. El informe emitido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social sobre la proposición de ley LGTBI pone de manifiesto diversas irregularidades en el texto legislativo, así como en su articulado. Igualmente, detalla conflictos en la distribución de competencias de distintas materias reflejadas en su proposición. Así, a criterio del Ministerio, el articulado de su proposición de ley debería omitir cualquier regulación laboral, toda vez que supone una deficiencia técnica legislativa que puede inducir a error o confusión a los ciudadanos, que no tienen por qué conocer las distribuciones de competencias en materia laboral. Tanto en el artículo 16 como en el 17 y en los apartados 2 y 3 del artículo 18 entran en competencias que corresponden al Estado en exclusiva, señoría. En lo relativo al artículo y el texto legislativo se producen deficiencias por remitir apuntos y artículos de la ley que no existen. No voy a entrar en descripciones por el escaso tiempo que nos ocupa, señoría. Igualmente, la redacción de algunos textos produce en algunos casos una invasión de competencia y en otros una situación de inseguridad jurídica. Por esto, señorías, discrepamos con su proposición de ley, no en cuanto al contenido, y lo digo alto y claro, no en cuanto al contenido ni en cuanto a su finalidad, que estamos todos y todas de acuerdo. En lo que insisto que estamos de acuerdo, lo que nos gustaría es hacer una ley integral, firme, que no invada competencias de otros y de la forma más participativa posible. Porque, aunque ustedes fundamentan la ley en nuestros principios estatutarios y en la normativa europea, han obviado algo muy importante, que es lo que le acabo de decir, la obligación que tenemos todos los representantes de los poderes públicos de facilitar la participación de los ciudadanos y de las ciudadanas, de todos en general, pero en particular de las entidades y colectivos que la representan, así como de los profesionales expertos de la materia en que se trate, ya que, como usted bien ha dicho, es una materia muy transversal a todas ellas. Para hacer la mejor ley hay que escuchar a los que mejor la conocen, la situación. Pensamos que sería un error apoyar un texto con imprecisiones. Apoyar esta proposición de ley es precipitarse y dar pasos que no conducen al verdadero objetivo que la sociedad persigue. Queremos la mejor ley. Queremos una ley sólida, consensuada y eficaz. Y lo que ustedes traen aquí es obvio que no carece de eficacia y no es válido para el noble fin que todos perseguimos. Miren, cuando pretendemos legislar sobre un aspecto relacionado con el principio de igualdad, como es el caso que nos ocupa, la igualdad efectiva de personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales, es imprescindible hacerlo desde el mayor respeto y desde la mayor sensibilidad. Y este respeto y esta sensibilidad es imposible alcanzarlo sin tener en cuenta a todos los protagonistas, es decir, sin la participación de las personas cuyos derechos pretenden regular esta ley y de la mano de los mejores expertos. Pero es que además una ley que pretende y debe ser integral y por tanto abordar todos los ámbitos que garanticen la igualdad de estas personas debe partir de un conocimiento real, minucioso y profundo de las circunstancias que les han colocado en situación de desigualdad, porque solo de esta forma podremos saber qué medidas son las que se han de contemplar en esta ley para que podamos llamarla ley integral. En este sentido, les pido que reflexionen sobre la proposición de ley que han presentado y que retiren ese texto, porque no olvidemos que en esta proposición de ley, como ley integral que pretende ser, se recogen medidas que afectan al ámbito sanitario, educativo, laboral, cultural, deportivo, de ocio y tiempo libre, audiovisuales, de comunicación y un largo etcétera. Ámbitos muy diversos que requieren de la múltiple participación de profesionales en la materia y el aporte de información específica, de información veraz, objetiva y actualizada. Solo de esta manera podremos llegar a una ley que sea un reflejo lo más fiel posible de la situación que pretendemos regular, que responda a las necesidades reales de estas personas en particular y de la sociedad en general, que se ajuste a la legalidad y que sea fruto del consenso, señorías, sobre todo del consenso, de ese consenso necesario para que los cambios políticos que devengan no supongan una supresión o modificación de la misma y, por tanto, un retroceso en la regulación de una materia tan sensible como la que nos ocupa. Por ello, y tomando como ejemplo tanto el procedimiento seguido para la elaboración de la Ley sobre la Violencia contra la Mujer o la Ley
2/2014 de 14 de abril por la igualdad de trato y la no discriminación de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales en Galicia, que les recuerdo, señorías, y recuerdo a todo el mundo que se aprobó y por consenso de todas las fuerzas políticas. Por eso propongo crear una comisión de expertos formada por todos los integrantes que se estimen convenientes y necesarios para hacer una ley integral y por consenso, entre los cuales, lógicamente, deben estar los representantes de los colectivos que integran a los gays, a las lesbianas, a los transexuales, a los bisexuales y a los intersexuales, de juristas, del Consell, de sindicatos, de partidos políticos, de medios de comunicación, de profesionales del ámbito de la psicología, de la sociología, de la educación, de la medicina, del deporte, del empleo, de trabajadores sociales, entre otros, de los que todos y todas decidamos. Queremos, además, evitar cualquier problema que pueda surgir en el ámbito del reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas, anticipándonos a los problemas que pudieran surgir en materia sancionadora respecto a la normativa estatal. No entraré en detalles porque eso se lo dejaría a los expertos para que ellos opinaran. Queremos la mejor ley integral para la igualdad efectiva de las personas lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales y contra la discriminación por orientación sexual o identidad de género en la Comunidad Valenciana. Pero queremos hacerlo con las mejores garantías, de la mejor forma posible. De nada sirve aprobar una ley que sea una mera declaración de intenciones, sin trascendencia práctica, o una ley que por exceso invada competencias estatales que desemboquen en un recurso de inconstitucionalidad con la consiguiente suspensión de su aplicación. Sería bueno, como decía antes, que contáramos con miembros de todos los grupos parlamentarios y con expertos de las distintas materias que aborda la proposición de ley para conseguir un texto que aúne la legalidad y la eficacia. Tendemos nuestra mano, señoría, se la tendemos a todos y a cada uno de ustedes. Tendemos nuestra mano para acometer la redacción de una nueva ley contando con el asesoramiento y el conocimiento especializados de una comisión de expertos que es fundamental para establecer las políticas adecuadas. Hoy los protagonistas no somos nosotros. Yo creo que los protagonistas están aquí con nosotros y muchos que no pueden estar. Y por eso queremos que de la mano de los colectivos y de la mano de los expertos hagamos la mejor ley y por consenso. Nada más y muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señora Amorós. Per al torn de réplica, señora Sarrión, té la paraula. Señorías, por favor. Señorías. Gracias, presidente. Mire, señora Amorós, usted lo primero que... Bueno, lo primero no. En resumen, lo que habla es de sensibilidad. Que usted lo que nos habla es de sensibilidad. Sensibilidad por estos colectivos. Nosotros también somos sensibles con estos colectivos, pero es que nosotros vamos más allá. Nosotros queremos sensibilidad con derechos. Y lo que hoy pedimos aquí son esos derechos que necesitan. Usted tiende la mano. Yo le cojo su tendida de mano. Tramiten la ley y en las comisiones debatamos lo que cabe y lo que no cabe. En las comisiones, para trabajar esta ley que hoy el Grupo Socialista presenta, traigamos a expertos, hablemos con juristas, miremos si hay alguna incompetencia, que vengan todos los que tengan que venir a comparecer en esa comisión de tramitación. Señoría, por favor. Pero tramítenla, tramítenla. Usted me ha hablado de la ley gallega. La ley gallega se aceptó su tramitación tal cual estaba esta y luego en las comisiones se fue limpiando, entre comillas, por el Grupo Popular para dejarla en esa ley que se dice consensuada, pero que en realidad es una ley vacía. La ley catalana, muy similar a la que hoy presentamos, no tiene ningún informe desfavorable del Ministerio. Ni una ley ni otra han tenido estos informes desfavorables. Usted me ha dicho a mí... ¿Qué informe o criterio solo hay uno, el desfavorable? Mire, no. Hay dos criterios. El primer criterio entra en esta Cámara a partir de la reunión del Consejo del 12 de septiembre de 2014. El Consejo manifiesta criterio favorable respecto a la toma en consideración de la proposición de ley. Acuerdo que se traslada a las Cortes el 19 de septiembre. Y el segundo criterio
el criterio desfavorable es del acuerdo del Consejo del 17 de octubre de 2014 para dejar sin efecto el acuerdo del Consejo de 12 de septiembre de 2014, que se remite a las Cortes el 19 de septiembre. Dos criterios, favorable y desfavorable, sobre la misma ley, porque parece ser que la Consellería de Bienestar Social informó al Consejo favorablemente y luego no sabemos cómo alguien mandó el texto para que el Ministerio lo estudiase o a lo mejor para paliar algunos problemas internos de su grupo, del Partido Popular, y que digan, bueno, no, pues ahora desfavorable. No desfavorable a la tramitación. El criterio no fue desfavorable a la tramitación, por eso hoy estamos aquí. Por eso yo le pido esa sensibilidad. Muestren esa sensibilidad. Acepten hoy esta propuesta de ley y debatámosla en comisión. Usted también ha dicho que quieren una propuesta de ley eficaz y consensuada, una igualdad efectiva desde el mayor respeto, sensibilidad y participación. Ojalá. Ojalá todas las leyes que ustedes, como grupo mayoritario, pasan por esta Cámara fuesen consensuadas y participadas por agentes sociales y también por grupos políticos. Háganselo mirar. Háganse mirar también ustedes eso. También usted me ha estado diciendo un texto legal y eficaz. ¿Un texto legal y eficaz? ¿Este ni es legal ni es eficaz? Pues también tiene unos informes y si el Consejo él dio el criterio favorable, no vería nada malo hasta después de los problemas. Sí que es verdad que tiene competencias transversales, lo he dicho yo aquí cuando he expuesto todos los criterios. Y usted dice que queremos un texto sin invasión de competencias. ¿Cuándo han querido ustedes, han tenido textos con invasiones de competencias y los han aprobado con esos informes de invasión de competencias, invadiendo competencias estatales como hicieron con la de la custodia compartida impuesta? También ese texto estaban invadiendo competencias y ustedes lo aprobaron. Yo lo que le pido aquí es que no se escude, no diga que sí, pero que esto no. Este es el primer paso. Yo aquí en esta tribuna ya he dicho que se han dado muchos pasos, muchos, pero que se necesitan muchos más. Continuemos dándolos. Si esto lo retiramos, usted sabe, tan bien como yo, que tardará meses en volver a tramitarse algo parecido. Ustedes llevan 20 años de gobierno. ¿Dónde han tenido estos 20 años de gobierno la sensibilidad para traer a esta Cámara un texto que refleje lo que la sociedad está pidiendo? Porque hay mucha sociedad, una gran parte de la sociedad que se siente discriminada, la hay, y usted lo sabe, y ustedes lo saben. Otra cosa es que quieran mirar para otro lado, que quieran continuar con políticas retrógradas, o que solo tengan la concienciación y la sensibilidad cuando estos temas los traemos los grupos de la oposición. Por eso, una vez más, le pido, le ruego que aprueben la tramitación de este texto y luego debatamos y luego consensuemos que hay enmiendas, que se tramita así todas las leyes y a partir de ahí empecemos a trabajar desde hoy mismo. Gracias. Gracias, señora Sarrión. Señora Amorós, de la palabra. Señor presidente, señorías, señora Sarrión, dice usted, y hoy desde verdad que quiero hablar desde la sensibilidad y sin acritud, y lo voy a hacer. Usted me dice que llevamos 20 años gobernando, ustedes también han gobernado y no hicieron esta ley. También han gobernado a nivel nacional y no hicieron esta ley. No nos echemos las culpas de unos a los otros, señoría, no nos echemos las culpas señorías, de unos a los otros. Señorías, por favor. Bien. Hay un tema que usted conoce perfectamente, por el cual no podemos aprobarla, y yo le he pedido reiteradamente y le he tendido la mano para que, por favor, retiren el texto, porque el texto, ya no lo dicen desde el Ministerio, el texto invade competencias del Estado.
Hubiera sido más fácil el que hoy aquí, además con todos los colectivos, hubieran podido retirar el texto y hacer esa comisión de expertos, porque en una comisión normal expertos no pueden venir, vendría gente del Consejo, pero nosotros lo que queremos es que vengan expertos en la materia. Por lo tanto, yo por eso le hago esa propuesta. Pero como veo que no he sido capaz de convencerles y de convencerlos en estos 10 minutos, yo también me he reunido durante estos días con muchos colectivos y por mi condición anterior de concejala tenía muy buena relación con todo tipo de colectivos, y entre ellos, entre los colectivos, hay una persona que escribió algo, lo cual hoy les quiero leer para ver si con esta reflexión, simplemente con esta reflexión, somos capaces de, cuando termine yo de leer estas palabras, usted de retirar el texto y llegar a conseguir esa ley. Y sus palabras las hago mías. Es bien cierto y probado que la democracia no está pensada para proteger o potenciar a las minorías. Precisamente se fundamenta en la fuerza de la mayoría, lo que se ha dado en llamar la voz del pueblo. Pero el pueblo tiene muchas voces y tras ellas muchas necesidades y reivindicaciones. Por ello, es misión de los políticos, como representantes del pueblo que son, escuchar todas las voces y trabajar para que también las minorías se vean defendidas y representadas en nuestra sociedad. Cuando se empieza a hablar de gays, de lesbianas, de transexuales, bisexuales e intersexuales, no se hace sino clasificar y dar nombre a grupo y diversidades dentro de una minoría que a la postre solo tiene un fin común, la normalización y la integración. Como afectada en primera persona por las leyes que rigen esta minoría, agradezco sobremanera todas las ideas y esfuerzos que los políticos de cualquier signo realizan para conseguir integración y mejoras de las personas con diversidad sexual. Son evidentes los progresos que en las últimas décadas se han producido en España con respecto a este tema. Diría incluso que somos ejemplo a seguir para muchos países. Por ello, si han de surgir nuevas propuestas, nuevas leyes, es imprescindible que, habiendo dado ya pasos de gigante, sigamos un camino firme, consensuado por toda la sociedad y sus representantes. No hay prisa, no nos precipitemos y demos pasos alegres que no conduzcan a buen puerto y que, además, puedan ser rechazados en un futuro próximo por su falta de solidez o de consenso. La voluntad del pueblo es soberana, pero solo nos garantiza que, además de soberana, sea acertada y eficiente. Su estudio y análisis, por los que más saben, comités plurales de expertos en todas las materias que se vayan a ver afectadas por las leyes que nuestros políticos aprueben. Creo que los españoles nos merecemos que nuestros políticos dediquen el tiempo necesario para que sus decisiones sean meditadas, útiles y firmes. Nada de esto se puede lograr sin escuchar todas las voces y llegar a un consenso. En el caso de las opciones sexuales diversas, el paso principal es la aceptación. Proviene de uno mismo, no de los demás. Cuando consigues aceptarte, cosa que no es fácil, solo deseas normalización. Queremos ser como los demás, no catalogados, no protegidos, no marcados por ninguna diferencia. Pedimos a nuestros políticos que luchen por ello, que pulsen el sentido de la sociedad, que se informen, que determinen los cambios que haya que realizar para que no se produzcan situaciones de excepción a la normalización de estos colectivos. Y, por favor, háganlo bien y háganlo unidos, al igual que hemos luchado nosotros para mejorar nuestras vidas y llegar a un gran presente y a un futuro aún mejor. ¿Creen ustedes que lo hubiéramos conseguido sin unión y sin consenso? Ahí está esa reflexión. Yo creo que todos deberíamos pensar en estas palabras de una persona que conoce perfectamente los colectivos y que nos pide unión, consenso y no prisas. Por lo tanto, a ver si somos capaces entre todos. Yo le vuelvo a tender la mano y decirle que retire ese texto, que nosotros nos comprometemos a hacer una comisión de expertos para conseguir la mejor ley que nos demandan todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Nada más y muchas gracias. Gracias. Gracias, señora Amorós. Per a fixar la posició en representació del grup parlamentari Esquerra Unida, la il·lustre diputada Esther López té la paraula. Gràcies, senyor president. Quiero dar la bienvenida a todos los compañeros y compañeras de los diferentes colectivos que buscan y luchan constantemente por la igualdad del colectivo LGTBI en la sociedad. Quiero dar las gracias también a los compañeros y compañeras del Partido Socialista por presentar esta proposición de ley. Nosotros sí que queremos hacerlo todos unidos y unidas. Y además les agradezco, entre otras cosas, que no haya partido de una redacción del Partido Socialista.
porque esta proposición de ley no es del Partido Socialista, no es de la oposición, es de los colectivos LGTBI que están ahí arriba. ¿Qué se creen, que la señora Pilar Sarrión lo escribió sola en su despacho? Todos y todas los que de verdad colaboramos y luchamos junto con el colectivo LGTBI dentro de nuestras organizaciones, en las que estamos orgullosos y orgullosas de aceptarnos y de que nos acepten, sabemos perfectamente que todas estas medidas las hemos trabajado constantemente en todos esos espacios de convergencia en los que ustedes nunca están. Si usted supiera mínimamente cuál es la lucha que día a día llevan todos estos colectivos, sabría que esta redacción ya viene hecha por los colectivos LGTBI. ¿Y saben qué? Que lamentablemente el crucifijo del señor Cotino sigue ahí arriba, aunque él no esté y aunque no se vea. Que lamentablemente quienes han venido hoy aquí a dar una excusa de mal pagador para decir que no a esta proposición de ley son quienes presentaron un recurso de inconstitucionalidad a la ley del matrimonio igualitario. Quienes presentan recurso de inconstitucionalidad. Quienes presentaron el recurso de anticonstitucionalidad y sigue presentada contra el derecho a la decisión de las mujeres sobre nuestro propio cuerpo. Quienes constantemente utilizan el recurso de inconstitucionalidad para ir en contra de los derechos y de libertades de las personas que vivimos en este país. Y mire, sí, porque decir que no a esta proposición de ley evidentemente es ir en contra de la lucha por la igualdad, y es decir que no todos somos iguales. Que efectivamente, mucho respeto, sí, y muchas buenas palabras, pero después, cuando venimos aquí con un contenido que determina y obliga a que los derechos y libertades de las personas, según su identidad de género y según su libertad afectivo-sexual, no sean consideradas como iguales a las del resto de la gente. Porque ustedes, si usted lo ha dicho, al hablar de minorías, no hable de minorías, ¿usted qué sabe? ¿Cree que vivimos en una sociedad heteronormativa? ¿Sabe lo que es eso? Cuando usted dice que son minoría las personas lesbianas, las personas homosexuales, las personas bisexuales y las personas transexuales e intersexuales, es que no tiene ningún tipo de conocimiento acerca real de si vivimos en una sociedad plural o en la que la heteronormatividad es la norma, y ustedes lo que hacen es con eso un discurso de lesbofobia, homofobia, transfobia y bifobia. ¿Y sabe qué? Que ya lo sabemos, porque en una de mis primeras intervenciones en las Cortes Valencianas tuve que soportar que se riera el Partido Popular cuando dije ya estos términos en la Cámara, cuando dije que los presupuestos de la Generalitat Valenciana no contenían ni una partida para luchar por la consecución de la igualdad del colectivo LGTBI hace ya 4 años. Y en los presupuestos de este año, igual. Cero de presupuesto para colectivos que luchen por la igualdad LGTBI. Esa es la realidad. Y efectivamente, ustedes lo que quieren aquí siempre son brindis al sol, y como esta ley no lo es, por eso dicen que no. Precisamente por todo lo contrario que usted ha dicho aquí, señora Amorós, y por muy bajito que lo dijera, lamentablemente lo han tenido que escuchar todos los invitados e invitadas a la Cámara. Miren, en esta cruzada contra el derecho a vivir de forma libre y felices todos los miembros de la sociedad, en esta cruzada en la que ustedes han utilizado todos los mecanismos a su alcance, véase recursos de anticonstitucionalidad o véase hoy un dictamen desfavorable después del favorable por parte de la Consellería de Bienestar Social, cuando ustedes hacen eso constantemente, ¿cómo quieren que toda la sociedad, al final, respete que sus decisiones son realmente democráticas, señora Amorós? Lo que están haciendo aquí es un paso atrás, porque esta ley, esta proposición de ley, es el resultado de 30 años de lucha en democracia, de asociaciones y de colectivos que, contra todos los obstáculos, han tenido que defender su derecho a vivir libres y en paz, señora Amorós. Y hoy aquí no vamos a ser vanguardia como creíamos que íbamos a poder ser en el País Valencià. Creíamos que hoy íbamos a poder salir de aquí con un primer paso para una ley que permita que todas y todos realmente seamos iguales ante la ley en la sociedad valenciana. Lamentablemente, por culpa del Partido Popular, seguimos teniendo al crucifijo de Cotino por encima de la Constitución. Gracias, señora López. Per a fixar la posició del grup parlamentari Compromís, l'il·lustre diputat Fran Ferri té la paraula. Señorías, por favor.
Moltes gràcies, senyor president. En primer lloc, una abraçada fraternal a tots els companys i companyes d'activisme LGTBI que avui ens acompanyen. Sigueu benvinguts a aquest Parlament i espero que no vos assuste el que esteu veient, l'espectacle lamentable que està donant el Partit Popular, que avui també ens acompanya en aquest Parlament. Senyories del Partit Popular, avui estem vivint un moment insòlit en aquest Parlament i és que una llei portada a aquest Parlament, que tenia un criteri favorable pel Consell, arriba sense un criteri que ha sigut retirat. I ha sigut retirat perquè algú del Partit Popular, algú d'aquest grup o alguns d'aquest grup que no es creuen la lluita per la igualtat de les persones LGTBI ha buscat per baix de les pedres fins ha aconseguit algun motiu per a retirar aquest informe favorable. I parlem de sensibilitat. Senyories del Partit Popular, és bonic donar-se la mà a la teua parella quan vas passejant pel carrer? És bonic. 7 de cada 10 lesbianes, gais, bisexuals i transexuals no s'atreveixen a donar-se la mà pel carrer. És bonic parlar amb els amics i amigues de l'escola, dels primers amors? Veritat que sí que és bonic. 7 de cada 10 xiquets i xiquetes no s'atreveixen a parlar amb els seus amics i amigues a l'escola per por a l'homofòbia. Són dades de l'últim informe de l'Agència Europea dels Drets Fonamentals. I parlem de sensibilitat. Agressió homòfoba en Castilleja de la Cuesta, en Sevilla. Un chico de 27 años fue increpado y agredido cuando se dirigía a su casa por 3 personas que acabaron rompiendo de un pisotón sus gafas y causándole varias lesiones. Agressió homòfoba en Murcia. 2 menores homosexuales apedreados. A esta chica lesbiana de 17 años no solo le gritaron anormal y bollera al salir de su instituto, sino que le tiraron piedras hasta darle en la cabeza y dejarla inconsciente. He tenido que ir 5 años al psicólogo por el acoso homófobo de mis compañeros. Nos reímos de ti y cuando nos riamos de ti, tú te piras, maricón. Pero él no se fue y entonces comenzó todo. Primero un escupitajo en la cara, luego una lluvia de puñetazos acompañadas de más insultos homófobos. Sin cans al psicòleg. Estoy viva de milagro, estás en València, fa poc. Brutal agressió homòfoba contra una transexual en València. Los agresores increparon desde el vehículo con insultos transfobos, la agarraron del brazo y la arrastraron con el vehículo en marcha por la calzada durante casi 20 metros. Tots hem vist les fotos d'aquesta persona. Senyors del Partit Popular, davant dels problemes n'hi ha que plantejar solucions i avui el Partit Socialista porta la solució que des del món LGTB es planteja i vostès es neguen a tramitar-ho perquè en la tramitació es poden solucionar els problemes. I miren, vostès s'han oposat reiteradament en aquest Parlament, no diguen que és una qüestió formal, perquè en aquest Parlament s'han oposat reiteradament a les propostes de compromís per acabar amb la LGTB-fòbia i es diré, quan van presentar propostes a favor de la sensibilització i la formació en l'educació, què va votar el Partit Popular? En contra. Quan van proposar propostes sobre la situació de les persones LGTBI de la tercera edat, el Partit Popular va votar en contra. La memòria històrica de la repressió de les persones LGTB, en contra. La lluita contra l'odi a nivell internacional, en contra. La presència de les dones lesbianes en el Consell de la Dona, en contra. L'accés de les persones transsexuals al món laboral, que encara no està no s'ha tractat, segurament vostès votaran en contra. Per a facilitar la lluita policial contra les agressions i la LGTB-fòbia, en contra. Pla de lluita contra l'assetjament escolar i bullying homofòbic, en contra. Senyories del Partit Popular, vostès venen ací i fiquen excuses formals, legals, quan les lleis estan per a canviar-les, quan les lleis estan per a fer la vida més feliç a les persones i vostès es neguen a això per homofòbia, perquè tenen homofòbia real en el seu grup parlamentari. Senyories del Partit Popular, jo només es desitge que no tinguin vostès cap familiar que patisca cap agressió homòfoba. Senyories del Partit Popular, espero que vostès mai arriben a tindre un fill que patisca els que han patit altres xiquets, com Joaquim Cebeiro, que va haver de suïcidar-se. Com patixen i coses que no hi són en les notícies perquè coneguem la gent que estem en l'activisme, molts joves que han intentat suïcidar-se perquè en la seva casa no els volen, molts joves que pateixen aquestes agressions i que intenten suïcidar-se dia rere dia. Espero que vostès no ho tinguin que patir mai, no els ho desitge ni li ho desitge a ningú,
per això vull que se tramite aquesta llei avui. Però miren, senyories, el que demanem les persones LGTBI, el que demanem és tindre dret a ser feliços com la resta de xiquets i persones del món. L'homofòbia, com vostès tenen els dies comptats perquè la societat, en la seva majoria, és avançada, moderna i diversa, i com vostès no tenen aquesta majoria social, l'acabaran perdent. Moltes gràcies. Gràcies, senyor Ferri. Una vegada finalitzat el debat, passarem, senyories, a la votació d'este segon punt de l'ordre del dia. Senyories, comença la votació. Vots a favor, 39, vots en contra, 49. Tercer punt de l'ordre del dia, presa en consideració de la proposició no de llei de tramitació especial d'urgència sobre l'increment de les xifres de turistes que visiten la Comunitat Valenciana que presenta el Grup Parlamentari Popular. Per a la...